uruguayos no cabe ninguna duda. Y como todos ustedes saben, nuestro programa transita por distintos caminos, en el arte, en la cultura, en el deporte, en la política. Pero tampoco estaba exento nuestro programa, en nuestra idea original, de también vincularlo con la fiesta máxima que retiene nuestro país. No iba a dejar pasar, obviamente, quien les habla, la oportunidad también de disfrutar de momentos del querido carnaval. Momentos que se van dando a lo largo de la historia. Y esta es una historia para empezar a contarla en este programa. Porque también tendremos la posibilidad de ir transitando por las diferentes categorías que componen nuestra fiesta del mundo. Y hoy no visitan ustedes seguramente quienes están vinculados al carnaval, saben lo que salía de las manos maravillosas de Diego Picardo. Esa melodía que tiene el sello inconfundible y la grifa de paloistas íntimos. Pero ustedes saben también que hay mucha historia por contar, hay muchísimas cosas para contar de lo que significó este año para la escena. Por eso, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Este es el momento que yo cada viernes les digo, bienvenidos a la Noche del Pega. ¡Yeah!